Ahora, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a Racha León. Yo soy Idoia Villanueva, soy responsable internacional de Podemos y también diputada en el Parlamento Europeo y quería daros la bienvenida a todos y todas y las gracias por acompañarnos en el encuentro de hoy. Encuentro que se hace un día antes del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y un encuentro que como veis se llama son 76 años, ¿no? Precisamente ahora mismo algo que debemos de tener muy presente el sufrimiento del pueblo palestino no empieza hace mes y medio, sino son 76 años, ¿no? 76 años en los que se han vivido una colonización, en la que se ha vivido desplazamientos forzosos, en la que se ha vivido violencia de muchas formas y maneras en la que se ha bebido ese apartheid y precisamente hoy estamos aquí pues para hacer ¿no? un análisis de dónde venimos y también de qué opciones y qué herramientas y qué soluciones tenemos encima de la mesa, por un lado, para parar el genocidio que se está dando a día de hoy por el Estado terrorista de esta y duradera en el tiempo. En este sentido, ¿con qué herramientas tenemos? Me gustaría recordaros que en el último mes hemos lanzado una iniciativa con más de 100 cargos públicos de diferentes 25 nacionalidades diferentes para llevar a la Corte Penal Internacional precisamente la ampliación de estos crímenes de guerra y la petición de detención no solo a Netanyahu, sino también a los colaboradores diferentes del de Gobierno de Israel. En este sentido, me gustaría. Me gustaría recordaros que tenemos eh, la página web Justice, Justice for Gaza, donde hemos pedido también apoyo a todo el mundo con su firma para apoyar esta iniciativa y que podamos hacer esa entrega al fiscal con la mayor fuerza posible. Y sin más, eh, ya doy paso bueno, pues a un encuentro, yo diría que de lujo, con perspectivas muy diferentes. Vamos a contar con Francesca Albanese, que es eh, relatora de Tonio Montero, coordinador general de Mundubat, con, con Amira, eh, Amira, como nos decía ahora, Chakik Ali, que es activista, abogada hispano-palestina, con Yone Belarra, secretaria general, exministra de Derechos Sociales, y con Irene Zugasti, periodista, especialista en relaciones internacionales, que hará de moderación en este encuentro. Así que, sin más, le doy paso a Irene y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo no voy a robar mucho tiempo, coincido con, con Idoya, con la compañera, en que esta es una, una mesa de lujo, Solemos decir aquello de, de mesas o paneles de lujos, pero bueno, ¿quién quiere lujo teniendo, queriendo, pudiendo tener derechos? No y Yo creo que esta es una mesa de derechos y de personas que habéis puesto el cuerpo, el corazón, la cabeza. Eh, por, los derechos, por los derechos humanos en Palestina. Así que, como digo, no, no voy a alargarme mucho más porque tenemos que darle paso a la, a, la primera, a la primera ponente de esta mesa. Ella es Francesca Albanés, ella es la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Eh, es jurista y es máster en derechos humanos y, no sé si decir lujo, pero suerte, privilegio y una fortuna tenerte esta tarde con nosotras, querida Francesca. Así que, pues el micro es tuyo y adelante, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Yo intentaré hacer mi intervención en español, aunque mi uso de uh, este hermoso idioma este es un poco oxidado. Estoy agradecida a Podemos por organizar este evento y a la miembro del Parlamento Europeo, Idoia Villanueva, por haberme invitado. Eh, lo, los acos, acontecimientos del 7 de octubre han marcado un, uno de los momentos más, más trágicos de la historia de, de, del pueblo de Israel y del territorio palestino ocupado. Eh, en ese día, como sabéis, eh, 1.200 israelíes y extranjeros eh, fueron asesinados y como, como 5.000 resultaron heridos en Israel debido a los ataques de, de Hamas. Esos son crímenes de guerra y deben rendir cuentas. Pero en respuesta, Israel ha emprendido un implacable bombardeo de Gaza, eh, que se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas, personas 6.000 de las cuales son niños. Ha herido a más de 36.000 personas y desplazados más que un millón eh, un, un mil personas. Aproximadamente 3.000 personas palestinas están aún bajo los escombros. Israel ha reducido en 40 días. Um, eh, al, Israel ha endurecido aún más el bloqueo ilegal que lleva ejerciendo sobre Palestina desde hace seis, seis años impidiendo la entrada a Gaza de todos los suministros necesarios para la vida, exponiendo a la po población a un riesgo ineludible de muerte. En Cisjordania Cisor, y Jerusalén Este, soldados israelíes y colonos armados han estado aterrorizando a las comunidades palestinas, matando ya a 231 palestinos, incluidos 60 niños. Giriendo a más de 2.500, desplazando por la fuerza a 15 comunidades beduinas y despoblando 11 pueblos en las colinas del sur de Hebrón y en la Val del Jordán. Estos también son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y deben rendir cuentas. También deben prevenirse. Yo, yo digo en estos días: si en 75 años. La comunidad internacional aún no ha comprendido lo que es la Nakba. Ahora tiene la oportunidad de entenderla y hasta de verla transmitida en tiempo real. Estos eventos trágicos no ocurrieron en el vacío. Los palestinos en el territorio palestino ocupado han estado sujetos a un gobierno militar colonial durante 56 años la realidad actual ejemplifica cómo la comunidad internacional ha fallado históricamente en promover la paz y la seguridad tanto para los palestinos como para los israelíes eh, al centrarse en soluciones humanitarias políticas y económica, económicas que normalizan en lugar de desafiar naturaleza de la ocupación israelí. Ahora es necesario reorientar el discurso e insistir en la realización del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, el derecho a existir como pueblo, como una condición fundamenta fundamental, no como obje objetivo final de cualquier um, paz y negociación. Y para empezar, para salir de la crisis actual, es imperativo llevar a cabo lo siguiente: primero, un alto el fuego estable que permita la liberación de, lo, de todos los rehenes y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Segundo, la disponibilidad de toda la ayuda humanitaria necesaria para la reconstrucción de Gaza, teniendo en cuenta las responsabilidades de Israel y las reparaciones debidas por los daños causados. Tercero, justicia y reparación por todos los crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado. Y cuatro, una presencia internacional que supervise y garantice la transición necesaria para avanzar hacia una nueva fase, protegiendo a los palestinos y garantizando la seguridad de Israel mientras se prepara para su retirada del territorio palestino ocupado. En la nueva fase, el objetivo no, te, no debe ser volver a la situación anterior al 7 de octubre. La situación anterior del 7 de octubre consistía en un estado de encarcelización masiva por los palest... de los palestinos, basada en el tratamiento de ellos como una amenaza a la seguridad colectiva de Israel. Esto se, utiliza... se ha utilizado como herramienta para subyugar a toda la población, reprimiendo su autodeterminación, imponiendo dominación racial y avanzando en la adquisición territorial por la fuerza. Mientras que el confinamiento en prisión es la forma más aguda de privación de libertad impuesta a los palestinos bajo ocupación, los palestinos son detenidos tanto dentro como, um, como más allá de las rejas mediante el confinamiento físico, el control burocrático y la omnipresente vigilancia. Este régimen carcerario es una característica esencial de, los, de todos los regímenes coloniales que han atrapado a los nativos, ya desposeídos desposeídos de su tierra y sus recursos, en reservas altamente controladas para, para favorecer la apropiación de más tierras, más recursos. Y la situación previa de, al 7 de octubre las víctimas. Los niños, que constituyen la mitad del pueblo palestino bajo ocupación israelí, no son excluidos de ese eh, entorno sofocante que es la ocupación. Para muchos de ellos, la ocupación de los militares y de los colonos israelíes se manifiesta en una miríada de tragedias diarias y experiencias traumáticas. La lucha de los padres que después de prolongadas batallas legales para recuperar tierras confiscadas, se ven obligados uh, uh, a ver cómo los colonos la cultivan. Es el imponente muro de ocho metros que separa a familias y comunidades y limita medios de vida y empleo. Es la desolación de un padre mientras derriba una casa sin terminar, incapaz de obtener permiso del ejército israelí. Es un sistema educativo agotado, con escuelas en continuo riesgo de destrucción por los militares y otras que no llegan a construirse por falta de permisos. Son aulas vacías. Una vez llenas de estudiantes ansiosos, ahora descalterios. Es un hermano aclamado como mártir en el campo de refugiados, pero etiquetado como terrorista por el ejército israelí, el mismo ejército que luego derriba la casa familiar. La historia de Palestina anterior al 7 de octubre ilustra cómo la práctica internacional perpetúa la justicia. Poner fin a la ocupación y colonización es el imperativo ordenado por el derecho internacional simplemente para permitir que el otro viva en libertad, seguridad y dignidad. Esto es lo que significa la justicia, su forma más simple. Y eso es también lo que significa la humanidad en su forma más pura. En este discurso de rehumanización yo incluyo también a los israelíes, Igual que los palestinos son parte de un esfuerzo colonial de asentamiento anacrónico, por supuesto, con responsabilidades y sufrimientos sin paragón. Poner fin a la dominación israelí judía será un acto de rehumanización también para ellos, porque nadie puede oprimir y brutalizar a otros sin experimentar ellos mismos, mismos una pérdida de humanidad en el proceso. En el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Recordémonos a nosotros mismos que lo significa la solidaridad. La palabra solidaridad proviene de la palabra latina solidum, que significa suma total, unidad. Y la solidaridad como unidad no puede entenderse como algo pasivo. La solidaridad es un acto, una acción colectiva que une la justicia y la humanidad en el espíritu de la unidad. Y muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias francesca relatora eh, me quedo con una de las cosas que ha dicho bueno con esa llamada a la, a la solidaridad y con esa idea ¿no? de que si alguien no sabía lo que era una nagba ahora la puede estar viendo y viviendo por desgracia en tiempo real y siguiendo con la con la mesa eh, tenemos la, la siguiente la siguiente voz que va, que va a hablar ahora eh, Creo que es muy, muy importante, muy valioso que tengamos aquí una voz que viene de Palestina y que viene del activismo palestino, porque a las palestinas si algo se les ha hurtado, además de su territorio, además de sus hogares, es muchas veces su voz y su palabra. Así que es una suerte tener hoy aquí también a Amira Chegali. Amira es activista y es abogada palestina, está especializada en derecho internacional humanitario y en derechos humanos con perspectiva de género. Y bueno, nos, nos gustaría, creo que sería interesante escuchar... Eh, ¿Cómo nos puedes hablar de la pluralidad de voces que tiene la sociedad civil palestina, de la perspectiva también de, de las mujeres y de las perspectivas desde la izquierda en torno a, a, lo que, a lo que está ocurriendo? Y como experta también en derecho internacional humanitario, ¿qué supone esa inacción de la comunidad internacional frente a, a la barbarie y al genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos? Bueno, eh, muchas gracias primero por habernos invitado a este acto, por haberlo organizado, por dar voz también a la sociedad civil palestina. Eh, en primer lugar, me gustaría aclarar algunas cuestiones eh, respecto a la situación de la que venimos, antes de comenzar con la situación actual. La situación de la que venimos es una situación de colonización, de limpieza étnica y de apartheid. Eh, que fue apoyada por las Naciones Unidas con la Resolución 181, la cual dividía a Palestina en dos estados, uno árabe y uno israelí, uno judío en este caso, porque Israel ha, ha creado un sistema en el cual eh, instrumentaliza la segregación racial población eh, por un sistema confesional judío frente a la población palestina. En 1948 hubo 750.000 palestinas y palestinos que fueron despojados de sus hogares, que fueron eh, lo que hoy conocemos como eh, exiliados y exiliadas palestinas, de la cual hoy nos enorgullece formar parte. Hoy somos cerca de 6 millones de refugiadas y refugiados que provenimos de los territorios de 1948. Sin esa situación, eh, no nos encontraríamos hoy eh, como nos encontramos, una situación que, en la cual Israel otra vez repite. Eh, la misma situación que vivimos a través de la NACBA y en la cual, a través de la fuerza, a través de las armas, a través de paramilitares, a través de su ejército y de los ejércitos que le apoyan, ha conseguido eh, entrar dentro de la Franja de Gaza asesinando a cerca de 15.000 personas, ha conseguido. Eh, que haya 6.150 niños y niñas que han sido asesinados. Hay cerca de 7.000 personas que hoy se encuentran bajo los escombros. Además, ha intensificado la campaña de represión en Cisjordania. Ha encarcelado desde la operación del 7 de octubre a cerca de 3.000 personas. Eh, ha reprimido a través de redadas nocturnas, a través de la violencia, a través del uso de la fuerza a todos los territorios. Entonces, hoy nos encontramos con una situación en la cual vivimos por parte del pueblo palestino y así es la sensación que tenemos hoy una nueva Nakba, pero en el año 2023. Eh, las palestinas y los palestinos no vamos a renunciar a nuestros derechos inalienables como pueblo, pero sentimos que estamos solos frente a la comunidad internacional. Las Naciones Unidas nos han abandonado a nuestra propia suerte, eh, con el beneplácito de la comunidad internacional por parte de los Estados miembros que hoy apoyan a Israel, que apoyan la inmunidad de Israel para cometer los crímenes graves de violaciones de derechos humanos con los cuales hoy estamos viendo en directo, eh, por medio de noticias, de prensa, de los medios de comunicación, una parte de lo que nos permiten ver. Estamos viendo una masacre televisada, estamos viendo un genocidio, estamos viviendo cómo se priva de derechos a la población palestina. Palestina, sin agua, sin luz, sin electricidad, eh, sin las condiciones más básicas a nivel, a nivel humano, sin medicinas, sin movilidad. Y están encerrados en Gaza desde eh, el año 2006, hay que recordarlo, por tierra, por mar y por aire. Actualmente están bombardeando por tierra, por mar y por aire a una población que no puede salir de la franja de Gaza, porque Israel controla todas las entradas y salidas de la franja. Por ello, consideramos que la impunidad de la que hoy goza Israel. Eh, debemos hacerle frente a esta cultura de la impunidad. Desde la sociedad civil palestina, desde los movimientos de mujeres y desde la izquierda palestina demandamos el derecho a la autodeterminación de los, del pueblo palestino, el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas palestinos, el derecho a la seguridad para no sufrir más agresiones por parte de Israel. Que Israel no deslegitime nuestra causa, que no deslegitime y no nos criminalice como defensoras de los derechos humanos, ni a través de la palabra antisemitismo, ni a través de la palabra terrorismo. Tenemos el derecho a defender a nuestra tierra, tenemos el derecho a defender a nuestra población. Eh, consideramos que es muy importante eh, eh, romper relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones deportivas, culturales, relaciones económicas, para aislar a este régimen genocida a nivel internacional. Muchas gracias. Creo que los aplausos lo han dicho todo, pero gracias a Mira por la claridad y por la fuerza con la que has enunciado y con la claridad con la que has enunciado esa agenda de reivindicaciones. Y bueno, la siguiente palabra creo que, que la conocéis todas y todos aquí, Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos. Me... ¿Vais pues a permitir que me salte un poquito el guión? Solamente para agradecerle a Ione haber sido eh, la palabra y haber sido la persona que ha hablado de paz, no ahora. No solo ahora con, el, con, con esta cuestión, ¿no? con el genocidio israelí en Palestina, sino haber hablado de paz y haber abogado por las soluciones diplomáticas y por, las, y, por la, y por la vía de la solución pacífica de los conflictos armados durante algunos de los momentos más oscuros que ha vivido Europa en los últimos tiempos. Creo que nunca nadie había hablado con esa claridad desde las instituciones. Yone, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a... Este acto. Quería en primer lugar darle las gracias a Mira por tus palabras. Ha sido realmente muy emocionante escucharte. Me parece que has hablado con la claridad que muchas esperaríamos de gente que tiene mucho más poder que tú. Así que gracias porque creo firmemente en que mucha gente decente en muchos lugares del mundo puede marcar la diferencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los demás compañeros y Doya, a Irene también a José Antonio por estar en este acto. Y yo quería empezar leyéndoos unas pequeñas declaraciones que he podido recopilar brevemente. Raquel Martí, directora del Comité Español de la UNRWA. No habíamos visto una catástrofe humanitaria como la de Gaza en toda la historia de la ONU. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU sobre Gaza, lo peor que he visto y no lo digo a la ligera, comencé con 20 años con los gemeres rojos, el 68% son mujeres y niños, no no creo haber visto nada igual, es una carnicería completa. La responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, la violencia que estamos viendo no tiene precedentes, Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto debe terminar ya. Condenamos de la forma más rotunda esta exigencia de desplazamiento de Israel. No sé eh, ¿Cuánta experiencia tenéis las que habéis venido hoy por la tarde en organizaciones de derechos humanos, en eh, organizaciones de naciones en, en todos los distintos departamentos de Naciones Unidas? Pero creo que todas podemos comprender que esta no suele ser la terminología que utilizan ni Naciones Unidas ni las organizaciones de derechos humanos que normalmente utilizan un lenguaje bastante más diplomático, cosa que ha sido también objeto de crítica por muchas de nosotras en, en muchas ocasiones. Pero creo que este tipo de discursos en personas que tienen estos puestos de representación en Naciones Unidas y otras revela hasta qué punto lo que estamos viendo en estos días en Palestina vuela por los aires los consensos más básicos que nos habíamos dado como comunidad internacional, de la manera más salvaje y de la manera más profunda. Yo creo que todas las que estamos aquí, a las que os agradezco que hayáis venido a mostrar vuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, a exigir. Conjuntamente hoy aquí, el alto al fuego definitivo y, por supuesto, eh, que termine de una vez por todas este genocidio planificado, que, como muy bien estaba explicando Amira, no empieza hoy ni empieza ayer, lleva décadas desplegándose como el proyecto político del sionismo que pasa por el exterminio del pueblo de Palestina. Eh, creo que es muy importante que, a pesar del dolor y a pesar de que lo que estamos viendo. Estoy convencida de que a la mayor parte de la gente decente en todo el mundo le hiela el corazón. Creo que es muy importante que seamos capaces de pensar, de analizar, de reflexionar. Y es un poco lo que yo quería proponeros en el día de hoy, analizando las que creo que son las, los elementos centrales que explican por qué el Estado de Israel está haciendo lo que está haciendo y puede hacer lo que está haciendo con absoluta impunidad. El primer elemento central es. La ausencia de contexto, como decía Amira. Parece que todo empezó el 7 de octubre y no es verdad. Creo que tenemos la responsabilidad de explicar que este es un proceso de político que lleva desplegándose desde hace décadas y que además el proyecto del sionismo, el proyecto político de la construcción del Estado de Israel tiene una raíz profundamente colonial. Tiene el fundamento en la creencia profunda de que. Ese pueblo es superior al resto y superior, en, en concreto en este caso, al pueblo de Palestina. Esa raíz eh, es profunda y creo que explica gran parte de lo que ha explicado Amira mucho mejor que yo y también eh, Francesca, que tiene que ver con los asesinatos, con un régimen de apartheid, con las torturas, con la mayor parte de la población eh, adulta y también niños y niñas sometidos a tribunales militares y encarcelados en cárceles, todo sostenido además con la sociedad, seguramente, con la mayor, con la tecnología militar más avanzada del mundo, lo cual nos lleva a un escenario sin precedentes en, en el resto de, de conflictos que hay en el mundo. Y la segunda cosa que a mí me parece la fundamental tiene que ver con el aparato de propaganda impresionante, absolutamente desplegado en todo el mundo, que tiene el Estado de Israel, que a mí me parece el kit de la cuestión, y que despliega en tres estrategias, yo creo más o menos, eh, algunas de las que se señalaban ya, pero que son el motivo por el cual se ha producido una deshumanización total del pueblo de palestina una identificación con el terrorismo como estaba explicando amira que permite que se le haga a esta población lo que en condiciones normales no se permitiría en ningún lugar del mundo. el primer elemento para mí es el silencio. el estado de israel en condiciones vamos a decir normales lo que ha conseguido es que de este conflicto no se hable. El silencio en la comunidad internacional es absoluta. Las únicas noticias que trascienden del Estado de Israel hacia afuera son pinkwashing, utilizar el feminismo y a la comunidad LGTBI como un elemento de lavado de cara del régimen de Israel, la homologación del régimen del Estado de Israel como una democracia homologable a las democracias europeas. Y, en general, loas a Netanyahu como un líder de enorme carisma que, que también es homologable a, a los líderes europeos. Eso es lo que se sabe de Israel en condiciones normales. Y cuando se rompe el cerco mediático, cuando se consigue, eh, con un dolor y sufrimiento sin precedentes, que el mundo hable de esta cuestión, lo que nos encontramos es, por un lado, una deshumanización total. No sé si habéis escuchado eh, a Manu Levín analizar en, en la base esta cuestión, pero a mí me parece central las víctimas palestinas mueren, no tienen nombre, no tienen familia, no tienen historia y, sin embargo, los rehenes israelíes, las personas asesinadas, como debe ser, por cierto, tienen nombres, tienen historias, tienen familias y se conocen. Y está muy bien que sea así, pero se tienen que conocer los nombres y las caras y los rostros de todas las víctimas. ¿Por qué digo esto? Porque esa deshumanización, ese no reconocimiento como seres humanos es lo que permite que se lleve adelante una política de exterminio como la que estamos viendo. Y cuando alguien alza la voz, cuando alguien señala lo evidente, señala lo que cualquier ser humano con un poco de moral o ética ve con claridad, entonces se produce la criminalización, que es el tercer elemento que a mí me parece súper importante de señalar. Lo que estamos viendo en Francia con la prohibición de la exhibición de símbolos, cualquier persona que señala lo más evidente, que hay que cumplir con el derecho internacional humanitario, que incluso las, las guerras tienen reglas. Cualquiera que señala eso es equiparado automáticamente a un terrorista. Y eso es algo que, en conjunto, el silencio con la deshumanización, con la criminalización, generan el caldo de cultivo perfecto que hace que Israel pueda hacer lo que está haciendo con total impunidad. A mí no me parece una casualidad, y ya termino, perdón, a mí no me parece una casualidad que las únicas voces que se hayan escuchado con fuerza de liderazgos eh, políticos vengan de países del sur y sean el presidente petro el gobierno de Bolivia quienes han precisamente quienes lo tienen más difícil gobiernos que en general están sometidos ya a una presión política y, y de Laufer muy fuerte sean los únicos que han porque el resto en, en el resto de países del mundo eh, es muy evidente que los medios de comunicación emiten un mensaje único. Y se criminaliza enormemente cualquier... Cualquiera que señale los crímenes, la, el genocidio, el intento de, de exterminio de un pueblo. ¿no? Y eso es lo que explica que se pueda hacer lo que está haciendo. Y por eso, a mí lo central me parece analizar esto para plantear algunas de las propuestas políticas que, que me gustaría hacer, que las dejo para más tarde, pero que, que yo creo que si no analizamos en detalle cuáles son los tentáculos de poder del Estado de Israel, es muy difícil que planteemos soluciones estratégicas de corto y medio plazo. Así que nada. Muchas gracias. Pues me reitero en el agradecimiento, Yone, porque eh, hay que tener coraje para ponerle nombre a las cosas y decirlas como son. Y es el, el ponerle nombre a los problemas es la primera... Es el primer paso para poder plantarles plantarles cara. Decía yo en otra cosa muy bonita que me ha gustado, que decía que gente decente en muchos lugares del mundo haciendo cosas buenas pueden, pueden cambiarlo. no Y hablando de gente decente haciendo cosas para, para mejorar el mundo, tenemos aquí a Antonio José Montero. Antonio José Montero es el coordinador general de Mundubat, que si no lo conocéis es una organización que trabaja con comunidades y con asociaciones populares para la transformación social y además es experto en cooperación al desarrollo y en derechos humanos. Ya, ya os dijimos que esta era una, una tarde de derechos, así que bueno, nos gustaría mucho uh, conversar con, con José Antonio en torno a qué es lo que está pasando en, en Gaza, en Cisjordania, en qué condiciones está trabajando a los equipos, cómo está, cómo está pudiendo desplegarse ¿no? pues la, la atención humanitaria en los territorios palestinos y, y cómo lo ves, cómo lo ves, cómo lo ves tú. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, eh, Millas, que a todo el mundo. Gracias, eh, Yone y Doya, por la, por la invitación y, y a Podemos por la, por la posición que está adoptando en relación a, a esta crisis. ¿no? Aunque ya se ha mencionado, yo creo que es importante eh, dotar a, a, a esta explicación del, del contexto, no remitiéndome a esos 75 años de ocupación ilegal, sino al patrón de agresión de Israel hacia la población de Gaza. Desde el año 2005, cuando eh, Israel se retira de, de Gaza, retira a los colonos, una cuestión que parece que no es factible en Cisjordania y que supone un problema eh, irresoluble, eso ya ha pasado, ha acontecido y, y en Gaza ocurrió. Desde ese año eh, se han producido diversas agresiones, 2008, 2009, eh, 2012, 2014, y el patrón es exactamente igual, la justificación es exactamente igual. Y este ministerio no es que tengan eh, una dedicación importante a la propaganda, es que tiene un ministerio específico para la propaganda, bulos, mentiras, etc. Eh, Israel lo que está generando en Gaza y en el resto de Palestina porque ahora está, ahora estamos muy centrados en Gaza, obviamente por la masacre que se está cometiendo, pero la situación en Gaza, perdón, en, en el resto de, de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, no se nos puede olvidar que Jerusalén Este es territorio anexionado ilegalmente por Israel y forma parte del futuro Estado palestino. Eh, Israel está generando las condiciones para el genocidio y para la muerte de cientos de miles de personas. Hay una agresión evidente, eh, hay bombardeos, hay asesinatos está aconteciendo hoy pero se están generando las condiciones para que esa situación se agrave eh, como ejemplo eh, eh, desde el 7 de octubre antes del 7 de octubre eh, el número de camiones eh, perdón, la población de gaza dependía exclusivamente de ayuda humanitaria o en gran medida eh, alrededor de 700 800 camiones diarios a los que se comprometió israel a facilitar el paso cuando se retiró del, del territorio en 2005. Eso nunca se ha cumplido, evidentemente, pero eh, desde el 7 de octubre están pasando el 1% de esos camiones. Hasta el, eh, la semana pasada, hasta el jueves, cuando empezó la, la tregua, que sí están entrando más camiones, pero no en cantidad suficiente. Y como ejemplo también, para, eh, porque ya se ha dado ese, ese contexto más general, ¿hasta dónde llega la... La bueno, eh, locura del Estado de Israel en esa agresión hacia Palestina y es que las, eh, entre los bienes y productos que pueden entrar en los camiones que están llevando la ayuda humanitaria está prohibido eh, llevar eh, pastillas potabilizadoras, que es la única manera en este momento de eh, poder beber agua en buenas en buenas en condiciones eh, relativamente saludables. La agresión en curso. Eh, Ojalá no sea así. Eh, antes de venir para acá, han salido unas declaraciones de Gantz diciendo que cuando se acabe la, la, la tregua, la agresión se va a ampliar a todo el territorio de Gaza. Es decir, eh, ya la limitación al norte ya es un discurso que, que ha quedado antiguo. Pero esta, esta agresión lo que ha generado, comentaba antes eh, Albanese, es una suerte poder escuchar a responsables institucionales de organismos internacionales como Naciones Unidas hablar con esa claridad. Eh, hoy ha sido clarísima, pero eh, si podéis seguir las declaraciones que hace es, una, es un lujo. Eh, esperemos que dure porque, desgraciadamente, estos perfiles eh, suelen, suelen pagar esta, esta posición. Esta, esta agresión ha generado el desplazamiento del norte hacia el sur de más de un millón de personas. Están hablando de un millón, un millón seiscientos. Hay que recordar que esto supone una revitimización, es decir, la población palestina en Gaza... Son 2,2 millones más o menos, y 1,6 ya es población refugiada, que viene del 48 de la NACPA, que tuvieron que salir huyendo de sus poblaciones de, de origen. Eh, se está. Eh, ayer, antes de ayer, salía una, una proyección que ha hecho el New York Times, nada sospechoso, de, de filocomunismo, en el que decía que, sé que la destrucción de viviendas. Eh, llega a las 80.000 unidades. Es decir, nadie puede pensar que hay 80.000 viviendas desde las que jamás lanza eh, operaciones eh, terroristas. Se está produciendo una, una destrucción que no solamente está centrada en el hoy, sino que está pensando en el, en el mañana. Eh, solamente para, para terminar, eh, hay una crisis que también está oculta y que afecta de manera profunda a la población gazatí principalmente y es la crisis de la salud mental. Es una población, no es una cárcel a cielo abierto o la mayor cárcel de a cielo abierto como se dice, es un campo de concentración porque una cárcel se supone que has hecho algo para que estés preso o presa, es un campo de concentración masivo y hay una crisis de salud mental profunda, hay un síndrome de estrés postraumático generalizado sobre todo niños y, y niñas, el eh, problema de desarrollo cognitivo, de desarrollo del habla, de problemas de aprendizaje y además obviamente y desgraciadamente se genera un contexto y un clima de violencia generalizado que se traduce también en violencia de género, en violencia de, de otros tipos, porque la violencia se normaliza y es el es el medio. De... Bueno, simplemente para para acabar, sí decir que las organizaciones de cooperaciones y las organizaciones humanitarias eh, nos estamos convirtiendo también en luego vamos a hablar un poquito más de criminalización en, en objetivos también de esta política de, de represión. mundubat y otras organizaciones por supuesto defendemos que eh, tenemos que tomar medidas que tenemos que proteger también al personal internacional pero sin olvidar una cuestión y es la cooperación y la ayuda humanitaria no está aislado del contexto político, no es apolítico, es el elemento político que debe ser el eje vertebrador de la política de cooperación y de acción humanitaria. Y las organizaciones que trabajamos en ayuda humanitaria, en cooperación, tenemos que ponernos al servicio de que la, el hambre, la miseria, la violencia, la agresión, no se utilice como arma, político, arma política contra el pueblo palestino para obligar a tomar decisiones que no tomarían en caso de poder vivir en paz y elegir democráticamente su destino, que, como decía eh, Albanese, es el ejercicio de su derecho de autodeterminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio José. Creo que además has hecho hincapié en una cuestión clave, ¿no? que es que las guerras tienen un antes y tienen un durante. Y muchas veces en ese durante es cuando nos las cuentan en televisión, pero las guerras tienen un después y una reconstrucción y una vida post-conflicto. Y esa también hay que hay que contarla, ¿no? Y hay que, y hay que preverla y hay que trabajar por ella. Así que pasamos a, a una segunda ronda de intervenciones un poquito más breves, en las que lo que vamos a, a pensar juntas es eh, en qué hacer, ¿no? En esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Como pregunta general para frenar este apartheid, este, este genocidio, esta ocupación, ¿qué perspectivas hay de justicia y de, y de rendición de cuentas y qué podemos aportar cada una y cada una de nosotras eh, desde donde estamos? Así que comienzo con, con Amira para preguntarte, bueno, ¿cómo ves tú qué, qué cabe esperar de la comunidad internacional y, sobre todo, qué perspectivas hay también desde la sociedad civil palestina y qué iniciativas crees que pueden, que, a las que podemos sumarnos o, o que se están llevando a cabo para, para frenar lo que está ocurriendo? Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, decir que mmm, me gustaría aclarar una cuestión y es que no se puede equiparar eh, un régimen colonial con un pueblo colonizado. Me parece importante aclarar esta cuestión. Palestina y los palestinos y las palestinas somos un pueblo colonizado e Israel es un Estado colonial. De acabar con ese régimen colonial. Por ello, hoy en día, hablar de la solución de dos Estados. Desde nuestra perspectiva, eh es una es una falacia que no se puede llevar a la práctica. Eh, no se puede llevar a la práctica y no se puede obligar a la rendición de cuentas a Israel, porque al final lo que consigue es afianzar el régimen de apartheid y de limpieza étnica eh, de Israel eh, sobre la población palestina. Por ello, desde mm, muchos sectores de la izquierda palestina lo que reclamamos es eh, una Palestina laica, democrática, no racista, en la que tengan cabida todas y todos los ciudadanos, sin distinción por eh, razón de origen, de etnia, de religión, y en la que haya un proceso de reparación, justicia y verdad. Dicho esto, eh, sobre medidas concretas eh, se podría activar, como se hizo en el Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid. El programa de acción contra el apartheid eh, por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El problema viene porque Estados Unidos, desde el año 1973, ha vetado cerca de 50 resoluciones de Naciones Unidas para que se denuncie la situación eh, que está viviendo el pueblo palestino. Por ello, consideramos importante que ese programa de acción incluyera eh, acciones, en primer lugar, eh, de. Eh, que se paralice totalmente la venta de armas al, a Israel, que se paralice la, venda, la venta de municiones también, o de cualquier tipo de licencia o material que sirva, tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía dentro de, de, de la entidad sionista, eh, que se termine con cualquier tipo de relación comercial, fin a la colaboración comercial con el Estado de Israel, que se termine en cualquier tipo de colaboración a nivel. Deportivo, a nivel educativo, eh, en el cual haya convenios de colaboración eh, con este régimen racista. Eh, y, y bueno, pues solicitamos que estas medidas, aparte, sean implementadas eh, a través de las campañas de boicot, de desinversiones y de sanciones, que hoy en día pues, están representadas en, en todo el mundo. Además, exigimos que se depuren responsabilidades dentro de la sociedad eh, israelí. Eh, que podamos eh, llegar a ver el que la Corte Penal Internacional, eh, por esa investigación que inició en el año 2014 eh, la fiscal de la Corte Penal Internacional y que hoy se ha vuelto a abrir por parte de otro fiscal en 2023, se pueda eh, llevar a la Corte Penal Internacional a todo el gobierno, en, en particular ahora mismo, que se dicte una orden de detención inmediata contra Netanyahu y contra Joab Galán, que es el ministro de Defensa de Israel. En esos términos, consideramos que es viable, que es posible, que se puede hacer, eh, que necesita, por supuesto, del apoyo y de la solidaridad de, de todas las organizaciones, asociaciones, colectivos, para llevarlo a la práctica. Y, y bueno, pues consideramos que es una herramienta eh, Además de eh, la justicia universal, de la justicia eh, universal que permite el que eh, los criminales de guerra sean, eh, bueno, vistos eh, fuera de esa esfera de impunidad de la que gozan cuando visitan distintos estados y países y se les concede, pues. Eh, Medallas de honor, como la que hemos visto durante los 50 días de asedio a la Franja de Gaza y de criminalización, en la cual se ha concedido la, la medalla de honor. Eh, que se evite esas situaciones por medio del aislamiento internacional. Es posible, es viable, ya se ha hecho. Eh, Israel eh, ha sufrido eh, a través del 7 de octubre una situación en la cual se ha demostrado que no es un régimen invulnerable. Eh, la resistencia palestina ha demostrado que es posible, como reconoce la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, la resolución 3070, que el pueblo palestino luche de todas las formas posibles que estén a su alcance contra eh, el, el régimen colonial, en este caso de Israel. Ello está reconocido por las Naciones Unidas, con lo cual desde aquí mandamos un mensaje de apoyo, de, de solidaridad eh, a nuestro heroico pueblo palestino para que tenga la fuerza y la voluntad para seguir luchando y para que desde aquí tenga el apoyo que, que necesita a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Amira. Eh, de nuevo te agradezco la, la claridad. Me quedo que lo que dices es posible, es viable y hay que llevar a los criminales de guerra a la Corte Penal Internacional a que paguen por sus crímenes eh, de guerra. Eh, paso de nuevo a Antonio José, porque nos has dejado ahí con, con ganas de saber más sobre ese enfoque que comentabas. Eh, en primer lugar, eh, sobre qué es lo que necesitan ahora las organizaciones humanitarias para poder desarrollar su trabajo allí, pero también cómo ves tú, qué perspectiva tienes sobre esa, ese intento de criminalización que comentaba también Yone, que a menudo se hace sobre la ayuda humanitaria ¿no? y sobre las posiciones de solidaridad eh, con, con Palestina. Sí, gracias. Eh, ¿Qué necesitamos o qué se necesita en el ámbito de la cooperación y, y la acción humanitaria para... para seguir eh, apoyando a Palestina. Pues en primer lugar que cese la, la, la agresión sobre Gaza. Esto es un elemento eh, central. Eh, voy a recuperar unas palabras, no son mías, de eh, Francesca Albanese, de otra otra declaración, en la que dice que una potencia ocupante no tiene, cuando los ataques provienen de un territorio que ocupa de manera ilegal. Es decir, eh, hay que y ahora quiero terminar también con, con esa cuestión más tarde es el, el, el derecho a Israel a defenderse no existe en el plano legal, internacional y mucho menos. En el, en el humanitario ¿no? eh, necesitamos que las organizaciones ahora mismo solo tiene acceso el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna así como el, la UNRWA, necesitamos que haya libre acceso a, a Gaza para poder eh, seguir llevando la ayuda humanitaria que es necesaria de, de emergencia y por supuesto que acaben las condiciones de ocupación y de, y de encierro de una población de 2,2 desarrollarse y, y decidir su... En cuanto a la criminalización es algo que no es nuevo desgraciadamente, es decir la, el, determinados poderes Siempre han intentado criminalizar la solidaridad eh, a las organizaciones sociales que trabajamos en el ámbito del internacionalismo y, por supuesto, la cooperación y la ayuda humanitaria es así, sobre todo o especialmente con aquellas que trabajamos con financiación pública de gobiernos de la Unión Europea o con, eh, con recursos de la propia Unión Europea. Intentan asfixiar. No porque nosotros seamos el objetivo, sino porque las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que comentaba la compañera, las organizaciones de la sociedad civil laica, progresista de izquierdas, que son el, el verdadero motor de, de, del movimiento social y de resistencia en, en Palestina. Eh, hace unos días salía un, una noticia eh, la Unión Europea, la Comisión Europea ha revisado toda la ayuda. Eh, que está dando a Palestina. 119 contratos han revisado, 331 millones de euros. No han encontrado absolutamente nada. Es decir, no hay ningún elemento que eh, lleve a la sospecha de que los recursos de la cooperación o, lo, o de la ayuda humanitaria se destinan al terrorismo. Sea lo que sea que significa esa palabra, porque está tan manoseada que sus contornos, digamos, están tan difuminados que cualquier cosa puede serlo, ¿verdad? Eh, Sí, que por, por centrar un poco desde nuestro punto de vista, en la reflexión que hacemos desde las organizaciones que trabajamos en cooperación y que tenemos una perspectiva internacionalista y de solidaridad con el pueblo palestino, eh, digamos que, hay que tenemos que intentar, esto se dice más pronto que se hace, claro, es de cambiar el marco. ¿no? Y ahí sí quería recuperar, y, y perdonad que cite, eh, un, un extracto de un poema de Mahmoud Darwish eh, que se llama Cadáveres Anónimos, que yo creo que. Que sienta el. Eh, define el marco en el que nos tenemos que mover. Y es, eh, dice, yo soy la víctima, no, yo soy la víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Es decir, este es el marco político. No tenemos que defender que la solidaridad eh, eh, está vinculada al terrorismo. La solidaridad y el apoyo al pueblo palestino es bueno por definición, porque estamos apoyando a un pueblo que tiene razón y que tiene el derecho a la, a la autodeterminación. ¿Qué se ha hecho? Es, eh, se ha hecho una equiparación entre la crítica al Estado de eh, Israel. Si te criticas al Estado de Israel, eso es discurso de odio y antisemitismo. Por tanto, eso es terrorismo. Por tanto, si criticas al Estado de Israel, eres terrorista. Es una lógica muy infantil, pero que la comunidad internacional en muchas ocasiones de graza compra sin, sin ninguna perspectiva crítica. Y nosotros defendemos que la crítica al Estado de Israel es legítima y que se puede hacer y que se debe hacer. Sí que hay bueno, tres elementos que, que yo considero personalmente que son importantes. Hay que, hay que confrontar esta narrativa de la criminalización desde esta perspectiva. Eh, Israel, sé que, que hay ese debate ¿no? sobre la posible normalización en cuanto a la, a la, a la eh, exigencia de rendición de cuentas, pero Israel... Además de que hay que dar una solución justa al, al pueblo palestino y ejercer su derecho a la autodeterminación, Israel debe rendir cuentas por los crímenes de guerra que lleva cometiendo desde hace 75 años, independientemente de la solución política que, que se pueda lograr. Eh, hay que reivindicar la naturaleza política, lo decía antes, de la acción humanitaria y de la cooperación. Desde los poderes públicos, desde algunas instituciones, se intenta desvincular el apoyo a la solidaridad palestina con el trabajo que se hace en, en cooperación. la política exterior tiene que estar vertebrada y tiene que estar informada por los valores de la cooperación y del humanismo y en este caso pues estamos viendo que es especialmente eh, relevante. Y en último lugar, y retomando lo que comentábamos antes, es poner a la sociedad civil en el centro. La única garantía de un Estado palestino libre, de una solución sostenible, de una región en paz, de, de la prevalencia de la democracia y del ejercicio del derecho de, de autodeterminación es bueno pues abandonar los intentos de soluciones basadas en una visión puramente estatocéntrica, en la que los Estados eh, son los únicos protagonistas, han demostrado que no son capaces de darle una solución a este problema. Y la sociedad civil, especialmente la sociedad civil laica, de izquierdas y progresista, tiene un proyecto político de país, tiene un proyecto político integrador y eh, es una cuestión central y que eh, hay que poner de relevancia permanentemente en, alrededor de esta cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, José, la verdad que eh, me quedo con esa idea que comentas de que hay que empujar para cambiar el marco y para poner a la sociedad civil en el, en el centro. Y con esa idea me, me marcho con Johnny otra vez porque me gustaría mucho que nos contaras, que nos compartieras. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eh, ese papel del, del Gobierno de España, de la Unión Europea y de la comunidad internacional en lo que, en lo que está pasando? ¿Y cuáles crees tú que serían los pasos a, a seguir en este quehacer colectivo que nos estamos preguntando? Gracias. Bueno, yo esta mañana he ido a la tintorería a recoger una chaqueta y en la tintorería, cuando yo he entrado, había un señor que estaba despotricando muy exaltado diciendo que estaba muy bien lo que hace el Estado de Israel porque hay que acabar con los terroristas. Yo le he mirado y le he dicho, evidentemente no se puede masacrar niños y niñas, no se puede bombardear hospitales, no se puede asesinar periodistas y es indecente lo que usted está defendiendo. Y el señor, al cabo del rato, después de que le hemos estado confrontando sus ideas un rato, ha dicho, bueno, bueno, que a mí no me parece bien, ¿eh? que yo no me parece bien que asesinen niños y yo además cambio de canal. Yo creo que el problema fundamental que tenemos es que el mensaje que llega a través de los grandes medios de comunicación es único. Y este señor se ha encontrado conmigo en la tintorería, pero la mayoría de la gente no se encuentra ningún tipo de confrontación. Yo creo que. Ese es nuestro objetivo, compañeros y compañeras, hablarle a la gente decente, que estoy convencida de que es mayoría en España y también en el resto de países del mundo, a los que, de saber de verdad qué es lo que está pasando, jamás aceptarían lo que se están, digamos, comiendo a través de los grandes medios de comunicación y a través de la propaganda israelí que se gasta millones y millones de dólares y de euros en extender su mensaje. ¿Qué tenemos nosotras? Tenemos, uno, yo creo que la verdad y, dos, la capacidad de alzar nuestra voz. Yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra propia fortaleza. Cuando mucha gente se une en todo el mundo para alzar la voz y rompe el silencio, el silencio es quien alimenta la impunidad. El silencio es lo que permite que se cometan crímenes de guerra y este intento de exterminio sin que pase nada. Creo que sería imposible pensar que el presidente Sánchez fuera a hacerle el más mínimo reproche a Netanyahu si no fuera por la presión política y social en España. La presión política y social yo estoy convencida de que funciona y de que tenemos que perseverar en ese camino. Me parece que cada persona tiene que tener una tarea. Y cada una de nosotras tiene que hacer todo lo que sea posible para exigir el alto al fuego definitivo y también una solución política como la que estaban eh, planteando los compañeros. Me parece fundamental firmar. Nosotras hemos iniciado una recogida de firmas. Que es Justice for Gaza, como estaba explicando Idoya. Tenemos ya más de 64.000 firmas. Han firmado personas como Jeremy Corbyn, como eh, decenas de partidos de la izquierda transformadora de toda Europa, la Francia Insumista. Esa orden inmediata de arresto para que pasajes más oscuros de la historia de la humanidad, y estoy convencida de que pasará a la historia como lo que es: un criminal de guerra pero me parece que todas las iniciativas son necesarias las concentraciones el boicot a las empresas que están financiando israel también unas iniciativas muy bonitas que están poniendo en marcha en los colegios por la paz contra el genocidio todas las iniciativas son necesarias. creo que en España sabemos muy bien lo que significa un movimiento por la paz y lo que significa el no a la guerra. Creo que cuando nos juntamos podemos ser poderosas y que por eso no podemos dejarnos arrastrar por la criminalización, por los intentos de silenciamiento. Creo que hay que seguir alzando la voz y creo además que quienes tenemos el privilegio de tener representaciones institucionales, ya sea en el Gobierno, ya sea en las instituciones públicas y que por tanto estamos más protegidas contra esa criminalización, es fundamental. Que seamos las primeras en alzar la voz. Ha sido extraordinariamente difícil promover en el Congreso de los Diputados una iniciativa para pedir el fin del genocidio y el alto al fuego definitivo. Creo que eso nos tiene que hacer pensar y nos tiene que llevar a hacer presión en cada país del mundo a cada uno de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque creo que cuando empiece a resquebrajarse el hielo va a ir mucho más rápido de lo que nos está costando ahora empezar a, a generar un debate público sobre lo que está pasando en Palestina. Y después, para la gente que, que a lo mejor piensa que Palestina está muy lejos y que eso a mí no me afecta, yo creo que es muy importante que le expliquéis a todo el mundo que cuando no frenas la barbarie, la barbarie te arrastra con ella que lo que estamos viendo en Palestina es el desmantelamiento, como un azucarillo, de toda la arquitectura institucional y legal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que nadie le hiciera a nadie más lo que los nazis le hicieran a los judíos, al colectivo LGTBI y también a las personas que pensaban como nosotros, compañeros y compañeras. Creo que es fundamental que entendamos la trascendencia de lo que está pasando en Palestina y los efectos demoledores que pueden tener en todo el mundo. Como decía antes, no es casualidad que sean los líderes de los pueblos del sur los que estén alzando la voz, porque sabes muy bien que si se lo han hecho a los palestinos y las palestinas el día de mañana, ¿quién va a impedir que te lo hagan también a ti? Entonces, me parece que este, este debate, este, este, esta cuestión es absolutamente crucial por lo que supone en sí misma y también por lo que puede suponer de abrir la veda para que le pueda pasar el día de mañana a cualquier, a cualquier otro pueblo. ¿no? Y creo que podemos exigir cosas concretas que mañana mismo el Gobierno de España, por ejemplo, pero cualquier Gobierno europeo podría hacer si quisiera. Creo que tenemos que exigirles a nuestros líderes europeos, uno, coherencia. No tiene ningún sentido ir dando lecciones de derechos humanos por todo el mundo cuando después se te pone delante una decisión, seas incapaz de mantener una posición mínimamente coherente. Creo que no tiene ningún sentido, como decía Mira, seguir comprando y vendiéndole armas a Israel. Por, más, por valor de más de 300 millones de euros solo en 2023 en el Estado español, sobre todo España compra armas eh, israelíes que, por cierto, se venden como, probadas de, como de probada eficacia, lo cual significa que saben que han sido probadas matando gente, lo cual me parece suficiente argumento en sí mismo. Creo que mañana mismo se pueden acordar también en la Unión Europea sanciones económicas. Hubo sanciones económicas ejemplares contra Putin y contra la CUP, toda su cúpula política en cuanto eh, amenazaron con invadir Ucrania. Que no puedan mover ni un solo euro de cuentas internacionales, ni Netanyahu ni nadie de su gobierno. Es una mala situación. Y por último, lo más sencillo, romper relaciones diplomáticas. No queremos tener nada que ver, nada que ver con criminales de guerra que están exterminando niños y niñas palestinos. No queremos tener nada que ver. Y eso se puede hacer mañana mismo si los líderes y las líderes europeas lo acuerdan. Creo, como decía hace un momento, que el poder del Estado de Israel es mucho, no se ha mencionado, pero creo que es importante decirlo, precisamente porque tienen un aliado muy poderoso, porque son aliados estratégicos en un lugar estratégico de los Estados Unidos de América. Si no, no se podría entender que se les permita hacer lo que están haciendo. Y eso también hay que señalarlo, que esto se está haciendo con el amparo de los Estados Unidos y que la Unión Europea está haciendo seguidismo en su política exterior de lo que manda el que manda. Y eso es un problema de fondo para las decisiones que afectan también a la población europea. Pero... Y termino con ese mensaje de fuerza creo que es fundamental que seamos conscientes de que, alzando la voz, de que, movilizándonos, organizándonos, la presión política también funciona, y ese es el motivo de que se esté criminalizando el movimiento de solidaridad en muchos países como Alemania o Francia. En España, creo que la balanza está más inclinada a nuestro favor. Creo que hemos hecho un buen trabajo y que mucha más gente que en otros países entiende, eh, también por la men menor penetración del, Sion, del proyecto sionista en España y por muchos motivos, creo que hay mucha más gente que entiende que lo que está pasando en Palestina es inaceptable. Creo que tenemos que aprovechar eso para ser punta de lanza y una referencia en el mundo para que, para que este genocidio termine lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, Ione. La verdad que os agradezco a, a, a las tres, a las cuatro, con Francesca, porque no solamente habéis hecho un retrato de la situación eh, un, un crítico, profundo y necesario, sino que además nos habéis dado. Yo creo que nos, no nos marchamos de aquí sin fuerzas, sino al revés. Yo creo que con fuerzas renovadas para seguir peleando desde donde podamos. Eh, y seguro, seguro que Ido, ya que trabaja en internacional, lo sabe bien. Las feministas decimos que lo personal es político. Bueno, pues lo internacional es también político y, por lo tanto, lo internacional también es personal. Todas podemos eh, cambiarlo. Y, y bueno, con esa idea, yo la verdad que también traído un poema. No ha sido muy original. <laughs> y antes de dar paso al turno de preguntas, sí que quería leeroslo porque me ha parecido interesante. Se llama mi poema. Es, un, es muy largo, así que solo leo un fragmento. Se llama mi, mi poema palestino que la revista New Yorker no me publicará. Y es de, de, Fadi, de Fadi Houda. Y dice: eh, Tú que me desalojas de mi hogar, eres ciego a tu pasado que nunca te abandona. Tú que me desalojas de mi hogar, también has desalojado a mis padres y a sus padres de los suyos. ¿Cómo es la vista desde mi ventana? ¿Cómo sabe mi sal? ¿Debo condenarme un poco para que te perdones a ti mismo? ¿Debo condenar mi cuerpo, mi cuerpo y mi hogar? Me pareció muy bonito. Eh, y bueno, tenemos un, un ratito breve para, para preguntas. Si alguien le apetece comentar o plantear algo, os ruego que seamos breves porque a las siete en punto nos tenemos que, que marchar si es un pelín antes. Así que, eh, la compañera que pasa micro, tenemos una I y una I, creo. Hay otra. Ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Shenhan Boleli, periodista turco. Gracias por todas las palabras que ustedes han dicho. Me gustaría saber una curiosidad porque me parece que Podemos tiene el poder en el Congreso para realizar prácticamente todas estas eh, presiones que podría hacer al gobierno, porque tiene cinco diputados. Eh, esos cinco diputados cambiarían mucho para España. Eh, ¿Cómo va a ser? Porque sí que usted ahora tiene en su mano eh, para un poco presionar más al gobierno español que rompe relaciones diplomáticas eh, con Israel. Bueno, yo quería dar las gracias a, a los ponentes y yo también quería dar algunas ideas de cosas concretas. Es decir, yo sé que el tema de las relaciones diplomáticas es complicado no solo ante España sino de otros países europeos. Pero está también el tema del tratado comercial de preferencial entre la Unión Europea y e Israel. También es muy complicado porque hay países que no opondrían. Pero yo sí que creo factible el tema de la prohibición del comercio entre la Unión Europea y los asentamientos. Es un tema que permite cada Estado hacer esa, esa medida. Y la Comisión Europea se tiene que, eh, digamos, plantear el por qué no prohíbe el comercio en la Unión Europea y los asentamientos. Pero también quería incidir en el caso de las empresas españolas que están favoreciendo la colonización. Que yo no entiendo que existiendo la ley de contratos públicos, por poner un ejemplo, no se prohíba que CAF Gonza y otras empresas españolas estén colonizando Palestina. Es decir, no entiendo cuál es la actitud de los poderes públicos y os combino, tanto a Idoya como a, a ti, el hacer propuestas legislativas, normativas, para que se prohíban por lo menos esos aspectos. Bueno, buenas tardes y gracias por todo. Gracias por vuestras palabras. Y yo quiero resaltar y preguntar también, si jamás ha secuestrado a niños eh, el día 7 de octubre y lo ha tenido, les ha tratado de maravilla, es para que todo el mundo vea que en las cárceles israelíes hay niños. Y ayer estuve viendo un programa de un canal americano muy... Famoso cuando hablaron de intercambiar niños por niños. Es allí donde los medios de comunicación, los políticos, encender en, en que en las cárceles israelíes hay niños palestinos, menores de edad. Entonces en, la, en el programa cuando han dicho han cambiado niños secuestrados por Hamas por niños en las cárceles israelíes y el mediador ha dicho para 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 para. ¿Es que en las cárceles israelíes hay niños? Y esa es esa mi pregunta. ¿Por qué no se habla de esos niños que están en las cárceles israelíes? ¿Cómo se habla de los niños que están secuestrados por Hamas? Gracias. Gracias. Para empezar gracias a las personas que habéis hablado, gracias a Podemos por tener esta iniciativa. Y yo quiero mencionar algo que ha mencionado creo que ha sido el compañero de Mundova, no recuerdo bien, y es que hay que recordar que estamos hablando de una ocupación militar. Y por lo tanto, quien tiene el poder de esa ocupación militar no tiene ningún derecho a la autodefensa y lo que tiene es un montón de obligaciones hacia la población ocupada y esto está recogido en la legalidad internacional en todos los convenios de ginebra por ejemplo eh, para resaltar qué es esto de la ocupación militar claro eh, supongo que la mayoría de ustedes aquí presentes no han entrado nunca a Gaza por por el paso de eres ni tampoco por el paso de Rafah. yo soy una de las personas que sí lo hemos hecho y Entrar por allí es ver exactamente en qué consiste la ocupación militar, cómo tienes que entrar con autorización de las autoridades militares, cómo tienes que la Embajada Española en Tel Aviv, tiene que coordinar con la autoridad militar, por supuesto, y cómo esos militares no solo nos tratan mal a las personas internacionalistas, sino cómo maltratan a las pocas personas que tienen la posibilidad de cruzar esos pasos. ¿Eh? Porque el de Egipto, el de Rafa, también está bajo control de los militares israelíes. No nos quepa la menor duda que Egipto no tiene capacidad para controlar la totalidad de su territorio. Eh, la otra cuestión, y termino, lo que ha planteado Ione de la prensa. Habría que plantearse hacer esto es una ironía lo que voy a decir pero habría que plantearse hacer una especie de brigadas internacionales de paz para dirigirse a los medios de comunicación ¿eh? porque es que eh, entre las primeras burradas que han dicho en esta en esta crisis es la de concretamente eh, creo que fue Jiménez Los Santos la extrema izquierda española coma como siempre aliada de la extrema izquierda de jamás bueno, esto está dicho ¿eh? y se ha repetido mil veces. Antes de que acusaran a, a Sánchez o al primer ministro belga de, de terroristas, nos han acusado a toda la extrema izquierda, que para ellos extrema izquierda es desde Rejón para allá. ¿eh? O sea, quiero decir que, que tampoco es una cosa muy enorme. ¿no? Entonces, la cuestión es sencilla. Eh, yo, no sé, yo no sé qué pensará jamás de que les llamen extrema izquierda. Pero lo que sí sé es, es que los que somos de extrema izquierda o de media izquierda con quienes tenemos relaciones es con la izquierda palestina, con el frente popular, con el frente democrático de la liberación de Palestina, entonces pero todo esto parte de una locura. Que lleva a que eso, que al final los primeros ministros de Bélgica de España sean terroristas. Como además, y termino de verdad, sí, como no todo esto va unido a la formación de gobierno, a que este gobierno le apoya a la ETA, a que la ETA está con la amnistía, a que la amnistía va con el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y claro, si pedimos la autodeterminación de Palestina, estamos con los terroristas de la ETA y los terroristas catalanes. Con todo este lío, te encuentras a alguien en la tintorería diciendo cualquier cosa, porque es lo que ha oído. ¿eh? Hay que hacer una Brigada Internacional de Paz contra la prensa o por lo menos para incidir en la prensa. Yo lo dejo aquí por si se puede. Muy buenas tardes. Gracias, compañero. Gracias. Pues, eh, queridas, tenemos poquito tiempo para recoger. No sé si quién quiere empezar eh, con las respuestas. A mí me gustaría empezar eh, con la respuesta sobre los menores en las cárceles israelíes. En la actualidad hay cerca de 10.000 presos y presas palestinos. Eh, recordemos que en los últimos días, desde el 7 de octubre, hay cerca de 3.000 nuevos presos, es decir, había 7.000, ahora hay 10.000 a raíz de, del 7 de octubre de 2023 en Cisjordania, y de ellos 200... De ellos son menores, son menores. Es decir, Israel eh, a través del Tribunal Supremo israelí legitimó el uso de la tortura como medio de obtención de información para los presos. Eso significa que los menores, eh, al igual que el resto de presos, pero con la vulnerabilidad y especial protección que se debe dar a la infancia. Eh, son sometidos a torturas, a humillaciones, a tratos degradantes, a tratos humillantes dentro de las cárceles. Y ellos lo hacen como medida de presión también hacia las familias, hacia la solidaridad que se muestra dentro de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades palestinas. Es una táctica en la cual eh, es una especie de castigo colectivo hacia la sociedad civil palestina el que eh, los menores. Eh, estén dentro de esas cárceles y, y, desde luego, exigimos la inmediata liberación de todos y cada uno de ellos, que vuelvan a casa con sus familias. Eh, muchos de ellos son detenidos bajo la figura de la detención administrativa, es decir, sin cargos ni pruebas. El, ulti el único delito, por ponerlo entre comillas, que han cometido puede ser eh, que se les acuse del lanzamiento de alguna piedra o incluso a través de cualquier redada noctur nocturna entres en su domicilio a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, le despierten y arrastras, se lo lleven de la cama, con lo que supone eso para un menor, como ha explicado muy bien el compañero eh, de los trastornos eh, psicosociales que arrastra la infancia palestina. Y por todo ello, pues bueno, eh, contamos un poco cuál es la situación de, de los menores. Sí, sobre esta... ¿se escucha? Sí, sobre esta cuestión de, de los niños, porque hay otras cuestiones que entiendo que va a entrar más en profundidad, Ione. Eh, solamente mencionar que la principal organización eh, palestina que trabaja con niños y niñas presos y presas que responde además o que pertenece a este ámbito de, bueno, de organizaciones laicas, progresistas, de izquierda, que es DCI, Defense of Children International, Palestine. Es el Branch, es la delegación de una organización internacional. Esta organización, junto con otras cinco organizaciones de defensa de los derechos humanos, fueron designadas por Israel como organizaciones terroristas en octubre de 2021. Eh, después de eh, esto tenía un objetivo y lo, lo, lo vinculo con lo que hablábamos antes con la criminalización de la solidaridad internacional tenía un objetivo y era cortar los fondos de cooperación internacional con las organizaciones laicas de izquierdas y progresistas es decir las que representan una amenaza al statu quo y las que tienen un proyecto político eh, de futuro para, para el país eh, y tal y como decíamos antes Pese a estas acusaciones se demostró que no había nada, pero consiguieron debilitar, intimidar y atemorizar a las organizaciones palestinas y a las organizaciones internacionales que trabajamos con ellas. Y el ejemplo claro es el encarcelamiento injusto y que por suerte se, se resolvió de la compañera Juana eh, Juani, que, que sufrió la cárcel en Israel, simplemente por trabajar precisamente con otra de estas organizaciones con Work Committees. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, creo, ¿no? Sí, pero tengo... eh, para cerrar, eh, tomamos nota de las eh, propuestas que hacía el compañero, que yo creo que eran muy interesantes. Eh, precisamente yo creo que la autoorganización y el ser capaces de darle profundidad al movimiento por el fin del genocidio es fundamental en este momento. Por esto que decía antes, que creo que España por su particular idiosincrasia, creo que puede jugar un rol a nivel internacional en esta cuestión. Y después, respecto a las preguntas que, que me señalaban, creo que todo el mundo conoce ya a Podemos, creo que mmm, todo el mundo sabe que nosotras vamos a utilizar nuestra voz y también nuestros votos, a pesar de que siempre que hay que mantener una posición difícil, sabemos muy bien que eso supone una reacción, lo hemos visto en multitud de temas con... La guerra de Ucrania, con las propuestas feministas, también con, con esta cuestión. Siempre que alguien propone una transformación, un avance, hay una reacción por parte de las fuerzas reaccionarias, la derecha, el Estado de Israel, que busca frenar ese avance. Y nosotras estamos muy firmes en que hay que seguir empujando y que a veces será más difícil, a veces será más fácil, pero desde luego siempre se va a encontrar a Podemos empujando en la que creo que es la dirección correcta. Eso afecta a todo, a nuestro papel. En el Gobierno, aunque, aunque digan que las ministras y los ministros no pueden decir lo que nosotras hemos dicho, y también afecta a los votos en el Congreso que usaremos con el con el mayor acierto para empujar la garantía de los derechos humanos en, en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras. Solo para despedirme, agradeceros a las tres. Eh, hay un hashtag que dice no dejéis de hablar de Palestina, no dejemos de hablar de Palestina, apoyemos el periodismo crítico. Hay más de 60 periodistas asesinados también en territorio palestino que está narrando otra visión, rompamos.